aportes de campaña. Esta denuncia que se hizo, aparecieron muchos vecinos de Pinamar, fueron publicados en medios nacionales haciendo aportes. ¿Qué opinión te merece este tema? Vecinos que fueron candidatos a concejal en la campaña del 2015. En el caso mío, yo aporto al partido local desde el año 2000, desde diciembre del 2015. He sido aportante. La verdad que no conozco quién registra mis aportes. Yo simplemente aporto al partido y no sé quién los registra luego ante la justicia electoral. Es una preocupación del gobierno nacional, es una preocupación del gobierno local, es una preocupación del gobierno provincial, que incluso ha separado de sus funciones a quien fuera responsable del registro de los aportes, que es en este momento lo que se está discutiendo, el registro de los aportes, y para eso está haciendo una auditoría el mismo partido, y también está obviamente la causa en la justicia para determinar si hubo, si se fraguaron firmas o no en el registro de los aportes de partidarios. Puede ser que la persona haya realizado aportes, puede ser que no, puede ser que otra persona haya realizado aportes y que realizaba el registro pusiera cualquier nombre o simplemente de los candidatos locales. ¿Los aportes que hacen los funcionarios alcanzan para cubrir una campaña? Quiero decir, la publicidad y todo lo que se hace. En el caso nuestro sí, tenemos dos ritmos de aportes, uno de año de campaña y otro no. Pero nuestras campañas son muy baratas en ese sentido. Lo han visto en la 2015, lo más caro es la cartelería, las herramientas digitales, que en realidad son hoy lo que moviliza y lo que más llega a la gente, ha sido barato. Y en el caso de nuestra primera campaña, las cuatro elecciones que ganamos, los medios digitales fueron poco utilizados por el resto de las fuerzas de la oposición. Eso hace que en el mercado, cuando uno va a pautar con la tarjeta de crédito en YouTube, en Facebook, en Twitter, en lo que sea más barato, ¿no? Porque nadie más lo está usando en el lugar.